del PRM, José Ignacio Paliza, en su tercera participación en esta noche, María Cela, o segunda, desde que fue electo ministro administrativo. No, yo creo que dos. Dos, exacto. Esta es la tercera. Gracias por estar con nosotros después de Semana Santa. ¿Descansaste? Mucho. Mucho. Sí. Eso era. Me tomé unos días para mí. En Puerto Plata. Mí, sí, y para mi muchachito y en familia. Fui a Punta Rusia. Punta Rusia, no sé si ustedes conocen. Ay, Punta yo Rusia. Amo Punta Rusia. Es muy bonito. Bellísimo. Todavía algo de virgen. Pero. Y es muy agradable. En Semana Santa nada. Esperemos que no, se quede estaba así. Muy tranquilo, estaba bastante bien. Lo pasé muy bien. Y le recomiendo a cualquiera que no conoce ese pedacito de República Señores, Dominicana. Punta Rusia con C, no es Rusia, porque es Rusia, Rusia, o sea, Punta Roja. ¿Cómo? Rusia. Okay. Es roja, Punta Roja, como le pusieron los españoles, pero la gente cree que es Punta Rusia con S. Exacto. Ese lugar es uno de los más hermosos. Uno cruza el Cayo, Cayo Arena. A Cayo Arena. Hay playas que son, la verdad, paradisíacas. Bueno, vamos a empezar hablando de otras cosas no tan agradables. Y voy a empezar precisamente por el tema que ahora mismo está agitándose dentro de las paredes de este nuevo partido, el PRM, que digo nuevo porque dentro de todo el espectro partidario dominicano es de los partidos más recientes. Un partido que ha crecido mucho, sobre todo por haber llegado al poder. Eso hace que los partidos crezcan como la espuma. Estaba viendo que ustedes tienen ahora 1.8 millones de personas de inscritos, sí. De inscritos. Esos son los que llaman las bases, los comités, bueno. Una mezcla de condiciones, todo. Pero sí, esa es la base de donde parte, ¿verdad? Toda la dinámica de trabajo del partido. Ya y unos 45 mil directivos, porque el partido es una gran estructura nacional que tiene aproximadamente 45 mil hombres y mujeres que tienen un puesto o una posición de dirección en el partido, con una descripción de trabajo, con metas a cumplir y con una obligación partidaria que satisfacer, que son directivos del partido. Exacto. Bueno, se ha criticado el hecho de que ustedes hayan tomado la decisión, el partido, porque no estamos hablando de que es una persona, fue una decisión creo que 600 y pico personas que estuvieron en la reunión, cuando donde se tomó la decisión, una de las opciones que dan los estatutos del partido, de hacer estas elecciones, estas nuevas elecciones de la nueva directiva, con delegados, en lugar de voto universal con la base. De hecho, uno de los candidatos a la presidencia es una persona que es muy conocida, que ha hecho un gran trabajo a lo largo de los años también en este partido, en el PRM, y que tiene a mucha gente en las bases. Y él objeta y está en el Tribunal Superior Electoral ahora mismo. La decisión será el día 27 de abril, si él tiene razón o no tiene razón. Me refiero a Guido Gómez Mazara. Él dice que esto que se está haciendo es tratar de imponer la misma directiva, que es las élites, mantener las élites. Él llama que eres el candidato de las élites y dice que vamos a ver si el día 27 ganará la parte política o la parte jurídica. Mira, yo todavía no he presentado candidatura para la dirección del partido. Es una decisión que debo tomar en el transcurso de esta semana, por cierto, porque es esta semana que se vencen los plazos que la Comisión de Elecciones Internas, que es el órgano que organiza este proceso, ha dado para poder presentarse o no si quisieras ocupar una posición en la dirección nacional del partido. Al margen de cualquier ponderación que puedas tener, y como militante de un partido tienes el derecho a coincidir, a disentir, a pensar de tal o cual manera, a construir, claro, dentro del marco de las estructuras de nuestra propia organización, lo importante es que el partido de este proceso se hará fortalecido y saldrá unido. Nuestro principal elemento, la principal virtud que hoy convoca al PRM, lo que nos hizo fuerte, lo que nos dio el triunfo en el 2020, el ingrediente adicional que estuvo presente en el 2020, que no así se presentó en los procesos del pasado, aún en la vieja casa, en el 2004, en el 8, en el 12, es la unidad partidaria. Y tenemos que cuidarla. ¿Ese mensaje es para las bases? Es para todos. Ahora mismo. Incluyéndome a mí, incluyendo a aquellos que quieren cuidar a mi partido. Pero y que ven en mi partido, en nuestra organización, una organización que no solamente es nuestra, sino que es de todo el país. Mi pregunta es ¿por qué? ¿No hubiese sido más democrático y transparente dejar el voto universal? O sea, que votara las bases por la nueva directiva. Ahora es un partido mucho más apetecible, más importante, incluso para los mismos fundadores. No, es que los organismos del partido han pensado que también el partido vive hoy momentos distintos.
momentos diferentes. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque somos un partido que está en el gobierno. ¿Por qué no hacerlo? Porque es un partido que está en el gobierno y cuyo principal, digamos, interés hoy de la organización, por encima de cualquier cosa, es acompañar la gestión del presidente Abinader. Nuestro principal logro y objetivo, al que tenemos que prestar toda atención, es la de acompañar al presidente Abinader, haciéndole una gestión más fuerte y estando ahí a la altura de las circunstancias como una organización madura para poder transformar y acometer los cambios que le prometimos a la República Dominicana. A ver si entiendo. Es no verse, es lo que los organismos del partido han pensado, no es una opinión mía, es no verse para adentro, sino ver hacia afuera cómo nosotros, los roles que tenemos como organización, que son más importantes que nosotros mismos. A ver si entiendo, que ocuparía mucho más tiempo de parte de los directivos organizar unas elecciones donde hubiese un voto universal. No, son muchos elementos que confluyen. Pero es para saber por qué. Hoy ¿por qué una no y la otra como partido tenemos hoy un rol principal, que es la de acompañar al presidente Abinader y cumplir con las promesas que presentamos. No es el momento para uno verse a sí mismo y pensar que todo circula alrededor de nosotros mismos. Ese mensaje es paquito. No, para nadie en particular. Yo no llevo el debate nunca al plano personal. Inclusive, en el caso de Guido, es una persona con quien tengo una excelente relación de amistad desde hace mucho tiempo, donde nos hemos apoyado mutuamente en el pasado y solamente coincidimos en muchas cosas. Inclusive, la pasada semana estuve en su casa. Lo puedo decir aquí públicamente. ¿Comiendo? Sí, claro. Tomándonos un café. ¿Él lo dijo? Tomándonos un café. No, él dijo. Tenemos una excelente relación y eso va a permanecer por encima de cualquier diferencia de criterio que podamos tener. Ahora que lo mencionas, él dijo en una entrevista recientemente que había estado un ministro de Palacio en su casa junto con un asesor de campaña publicitaria y que le había dicho, comiendo con él. Eso no fui yo. Y que le había dicho... Estás encima, estás por arriba, tus números son... las élites del partido entienden que tú tienes un pensamiento demasiado independiente y que no eres un candidato idóneo para la presidencia. A veces no creo que haya sido mi caso, quizás fue otro, pero tengo una excelente relación con él. A ver, hablaste justamente de unidad, ¿ok? Pero estamos viendo que el discurso de Guido es bolsonaresco, López Obradorista, trumpista, que es dividir. El discurso que trae es un discurso de ellos contra nosotros, ricos contra pobres, y demás términos que no son muy agradables. Pero eso divide. Pero descuida, Raúl, que al culmino de este proceso, del que se vaya a dar en los próximos días en el partido, saldremos más unidos que nunca. Por encima de cualquier parecer y diferencia de criterio que pueda tener tal o cual dirigente, esto es un partido que hoy goza de excelentes relaciones interpartidarias, que fue lo que nos dio a nosotros el ingrediente adicional que nos brindó el triunfo en el año 2020 y que será quizás una de las más poderosas herramientas con miras a las elecciones del futuro. Ministro, una de las quejas que... No me tratan de ministro y cosas de eso. ¿Verdad que no? No. Además, yo voy a dejar de ser ministro algún día, entonces eso después como raro. Una de las quejas que... Yo puse una encuesta en mis redes, por ejemplo, y me puse a darle seguimiento a los comentarios de las personas y las quejas que más vi fueron de las bases, que dicen que continúan sin empleo, sin embargo, ellos fueron los que lo llevaron ustedes al partido, al poder. Y hay funcionarios de carrera que han sido destituidos para colocar otras personas. ¿Qué usted tiene para decirle a esa gente que a 2 años casi de gobierno continúan sin empleo y que no están siendo representadas por el partido? Para poner en perspectiva un poco, porque sé que todos los que lo ven ustedes, no necesariamente siguen el día a día de la cosa política, están quizás tan permeados en las cosas de la vida partidaria y demás. Cuando un compañero del partido solicita un espacio de participación, es más que un empleo lo que pide. No puede verse tan simple como que anda viendo, buscando algo para sí. La labor política es muy sacrificada. Uno dedica demasiado tiempo. Pone en riesgo a veces lo que es más importante para uno, como su familia, sus hijos. A veces invierte un poquito de recursos. Y cuando alcanzamos la meta, lo que queremos es ser parte de algo más importante. Es hacer orgulloso a ellos y hacerlo entender que mereció la pena el recorrido. Cuando una persona, un compañero de mi partido reclama un espacio, yo me identifico con ellos porque su necesidad no es la de un empleo. Pero no es será la de que ser, se le promete es ser, mucho. Es ser parte de algo más importante, de ser parte del cambio y de poder construir
para otros. ¿No será que se comprometen mucho en campaña y se les promete mucho a esas bases y al final no se le cumple? No, eso es lo que dicen. No, creo que es un poco, la narrativa que yo te comento hoy. Uh-huh. Y por eso yo me identifico particularmente con esa, con el desahogo de tal o cual compañero o compañera que de alguna forma quiere participar. Mira, cuando yo llego al final de la noche a mi casa, a veces muy tarde, lo que más me satisfacción me da es intentar explicarle a mi muchachito qué yo hice para ayudar o cambiar mi país y cómo mejorar o cómo ha merecido la pena todo este trayecto de años. Y creo que para muchos es justo tener o poder vivir, poder comunicar esa misma experiencia que yo hoy puedo comunicar. Quizás hubiera sido una buena oportunidad darles a ellos también, hablando de uniendo los dos temas, darles la oportunidad de votar dentro del partido, por las autoridades de su partido. Así las bases se sienten más parte del partido. Lo digo yo como algo que es lógico pensar, porque eso ocurre en los partidos políticos. Por desgracia, siempre están esperando una oportunidad para mejorar su vida. Y si ese partido ha llegado al poder, entienden que les toca porque trabajaron y lucharon. No todo el mundo tiene ese nivel de conciencia. Pero ojo, ese nivel de conciencia de trabajar. El nivel de proceso que se describe hoy en el partido no es un proceso tan sencillo como muchos creen. Uh-huh. Es un proceso donde van a participar y votar todos los presidentes del partido, de todos los municipios, de todos los municipios, distritos municipales, todos los senadores, diputados, alcaldes, directores. 2.400 personas. Es una representación de todo el país. Pero 2.400 personas de 1.800.000. Escogido en base a una metodología. No es tan simple. Son los delegados, ¿no? Claro. De los comités de base. Pero en muchos países, por ejemplo, en Estados Unidos se vota por delegados. Claro, por delegados. En España se elige un diputado, sí, que era después presidente. Sí. No es tan rígido y no es para desmeritar el proceso. Hay muchas razones que lo fortalecen. La verdad es que al final lo importante es que el partido salga unido, que salgamos fortalecidos y que no perdamos el objetivo principal hoy, que no somos nosotros. Es el país que requiere de nuestro trabajo, de nuestra atención, de todo nuestro enfoque y de todas nuestras energías para hacer que el cambio que prometimos sea una realidad. Bien. Si no le cumplimos a la gente con el cambio que le prometimos, así como llegamos, no, así votarán en nuestra cuenta. Hacemos una pausa y en el próximo bloque hablamos con el ministro administrativo. Acabamos de hablar con el presidente del PRM, pero vamos a hablar. No sabemos si seguirá dentro del cargo, porque todavía dice que no ha lanzado su candidatura. No, no lo he presentado. Estamos a punto de, ya es en mayo son las elecciones. Hacemos la pausa y regresamos.